para nuestro destino al Oxxo Cedis Mexicali. De cuenta, si yo no quiero la corrupción, no le doy, pues voy a pagar una multa que no me va a convenir ni a mí ni al patrón. Ellos te buscan cualquier pretexto, ¿sí? Físico, mecánica, te meten, allá tienen uno adentro, tienen uno que no se mochó y allá está adentro en revisión y te hacen el antidoping. No, te tratan de sacar algo. Entonces, para evitar esas pérdidas de tiempo, mejor le das sus 200 pesos y ahí muere. Imagínense cuántos camiones al día pasan. Ustedes van a checar cuando este camarada va a abrir la puerta, ¿sí? Y el vato va a extender la mano para que le den los 200 pesos. ¿Ya vieron el camión que está adentro? No se quiso mochar y para adentro fue. Porque uno no lo mete nomás porque sí. Lo meten porque no dio la mochada. A pasar por equivocación y no te metes, ¡ay!, te pegan una correteada y te encierran.
aunque digas que no sabías, que es la primera vez que pasas, no te perdonan nada aquí. Aquí es como en Estados Unidos, pero en Estados Unidos no hay corrupción. Allá le llegas a dar dinero al oficial y vas directo al bote. Miren, yo ya tengo listo el de 200. Ahí está. Vamos a doblarlo chido. Abrimos la puerta y se lo entregamos al vato corrupto. Ya vieron el camión que está allá adentro, ¿no? El Kingorcito. Pura pérdida de tiempo allá adentro. Te tienen hasta 3-4 horas. Chequen la puerta, cuando abren la puerta, pasas la báscula, ¿no? Y si la báscula te prende rojo es porque vienes pesado. Ya te das cuenta que no son 200, van a ser 500 a 1000 pesos. Pero nomás porque no te revisen, son 200 pesos. Adiós.
Ven y participa y sé parte de nuestra familia. Suscríbete ya a través de Facebook/ChazamTheTracker. Shazam, the master of the track.